Bueno, nosotros estamos desarrollando el segundo taller en el interior, acá en Soriano, con apoyo de la Intendencia, del Intendente y de todo su equipo. Este taller se enmarca en una serie de talleres que vamos a realizar durante todo el año, sobre todo en el interior del país. Ya empezamos el año pasado con Montevideo, hicimos siete talleres de este tipo para sectores públicos y privados, para cadenas de productivas como los olivos, como los vinos, por ejemplo. Y ahora estamos empezando una nueva etapa dentro del interior de la República. En diciembre hicimos en Rivera, con mucha expectativa, con mucha participación. Y hoy nos encontramos con un público muy participativo, muy ávido por conocer el tema Marca País, por conocer cómo la marca País puede contribuir a sus emprendimientos, a sus negocios, a su imagen, potenciar la posibilidad, potenciar el negocio mismo en el cual están participando y desarrollando. La historia de la marca País empieza en 2001, cuando en ese momento el ministro de Turismo, actual senador Bordaberry, a pedido del presidente de la República, desarrolla una marca país, se hace una convocatoria privada, se llega a un acuerdo y empiezan a trabajar en un proyecto que lamentablemente es dejado de lado por la crisis del 2012 en Uruguay. Luego, en el gobierno de Tabaré Vázquez se retoma el proyecto, si se sigue para adelante, ya reafirmando esa marca que se había definido en el 2001, sometiéndola a una auditoría, viendo las fortalezas y debilidades, y de eso surgió la decisión de seguir con esta marca país, seguir con estos logos y reforzar el criterio, el concepto de marca país de Uruguay como país de calidad de vida. País de calidad de vida, eso es lo importante, ¿tá? Que es el contenido fuerte que tiene la marca país de nuestro país. Y dentro y fuera del país y la imposición de esa marca, ¿cómo es el posicionamiento hoy en día? Hoy en día es muy débil, el posicionamiento hoy es muy débil, tenemos que trabajar en eso, por eso estos talleres apuntan a difundir, apuntan a concientizar a la gente y a hacer partícipe a todos los ciudadanos de la marca país. Cualquier noticia que hoy sale en el mundo puede ser positiva o puede ser negativa para Uruguay. Una noticia negativa puede pegar en forma justamente negativa a la visión que tiene el resto del mundo de nuestro país. Una noticia favorable, como por ejemplo el cuarto puesto que logró Uruguay en el Mundial de Fútbol, todo lo contrario. En general tenemos que de las 5.000 o 4.000 noticias que estamos monitoreando por año, por mes, perdón, desde nuestros equipos de Uruguay, un 70% son noticias planas, es decir, no positivas y tampoco negativas, son solamente lisas. El objetivo de estos talleres, de este equipo que está trabajando con el Ministerio de Turismo y con Uruguay 21, es concientizar y ponerle contenido a este concepto de marca país, a los efectos de que podamos salir del exterior con nuestros productos, con la marca país Uruguay Natural, en los vinos, en nuestros alimentos, en nuestras carnes, en nuestros lácteos, etcétera. Esa es la manera que otros países han logrado venderse. Por ejemplo, si uno piensa en Suiza, ¿en qué pensamos? Pensamos en relojes, en chocolate, ¿tá? Queremos que cuando uno piense en Uruguay Natural, ¿tá? Haga referencia a lo que hacemos bien acá, que son alimentos, buenos servicios, buena calidad de vida para todas las personas que quieran vivir acá. ¿Qué es lo que notan en contacto con los operadores turísticos que hoy están participando de esta actividad? ¿Hay desactualización? ¿Falta trabajo? No, no, lo que notamos es mucha avidez, mucho ánimo de participación y de adquirir conocimientos y trabajar en pos de lograr esto entre todos, de lograr un posicionamiento con contenido de la marca País Uruguay Natural en todo el mundo, ¿verdad? Tenemos las herramientas de Internet que son fundamentales, fabulosas, que en segundos estamos en todos lados.
Y lo que notamos, sí, de parte de todos los empresarios que vienen, que son mayoritariamente empresarios privados, es un gran interés por profundizar conocimiento, por saber en qué pueden aportar ellos a la marca país y en qué la marca país les puede aportar a ellos para sus negocios. Como visitante, ¿qué visión tiene el departamento de Soriano? ¿Qué productos pueden servir para este escenario, el que se están planteando ustedes? Bueno, yo en lo personal, como veo en Soriano, un gran potencial para poder desarrollar todo lo que es el turismo, turismo rural, todo lo relacionado con la matriz productiva básica de Soriano y de gran parte del país, ¿verdad? La agroindustria. Ahí hay mucho potencial, hay mucha gente en el exterior que le gusta venir a un lugar natural como es Uruguay, tranquilo, con seguridad, con paz, ¿no? Esos son todos los conceptos que se recogen, digamos, de encuestas que hacemos hacia el exterior, y en Soriano esa matriz se da, está, hay que desarrollarla, hay que fomentarla, y para eso hay que trabajar desde la intendencia, desde el gobierno y desde, sobre todo, el sector privado. Sin el compromiso del sector privado no se va a llegar a ningún lado.